tenfold in the past 50 years. That's according to the World Meteorological Organization. On average, an event linked to weather, climate, or water hazard has killed 115 people every day since 1970. Bienvenidos, Hermandad de la Ala Oscura, soy Cuervo y esto es Portal Paranormal. Antes de empezar, quiero extender mis agradecimientos a nuestro hermano Tesla por el apoyo, a los nuevos suscriptores que han llegado y a las personas que me felicitaron durante mi cumpleaños. Cada mensaje fue el mejor regalo recibido. Gracias por compartir esta experiencia conmigo. La tarde de hoy les traigo un video tan aterrador como increíble, así que prepárense bien porque estamos a punto de sumergirnos en el caos y el terror que solo la madre naturaleza puede desatar. Así que por favor, afilen sus sentidos y prepárense al horror que la naturaleza nos tiene preparados. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Allí abajo, oculto en la tierra, un desgarrador enfrentamiento toma lugar. Dos placas luchan ferozmente, y de su violencia las grietas se abren sobre el suelo. Es la liberación de la ira contenida, un titán exhausto que se sacude con furia, intentando quitarse algo de encima. Y es de sus sacudidas que podemos observar que la tierra no nos pertenece. Nuestra sociedad se agita, endeble como un juguete. El suelo se abre como una herida sangrante y engulle todo lo que puede devorar. El terremoto es el preludio de la catástrofe, la memoria de una tierra viva que siente y aún se mueve. Ocurrió un 11 de marzo del 2011. El cielo se teñía de cálidos colores y el sol se alzaba sobre la imponente ciudad de Tohoku. Las personas caminan apresuradas, los coches inundan las calles y la ciudad sigue su curso natural. Pero fue con el llegar de la tarde que llegaría el peor terremoto de los últimos 20 años. A las 2:46 de la tarde, la madre naturaleza sacudió la tierra. La fuerza fue sobrenatural, la magnitud fue de 9.1 en la escala magnitud de momento. El terremoto fue el más devastador que la humanidad ha visto en décadas. Pero esto no fue lo peor. Una oscura y misteriosa fuerza se levantaría de las aguas. Desatada y enojada, una ola oscura surgió del mar. Un tsunami de proporciones apocalípticas se alzó arrasando todo lo que había en su camino, barriendo vehículos, cortando caminos y colapsando edificios. Y fueron solo 8 minutos de advertencia que los residentes tuvieron para huir o prepararse para esta tragedia. Lastimosamente ese día, no todos lo lograrían. Más de 20.000 muertos y 2.000 personas desaparecidas. Pueblos enteros quedaron enterrados bajo las turbias aguas. La pesadilla sofocó los sueños de muchos.
Como piezas de dominó, las malas noticias siguen alarmando al pueblo japonés. De una réplica al día siguiente, se declaró en estado de emergencia nuclear la central de Fukushima, que tuvo un nivel de radiación 8 veces mayor al nivel normal, lo que dejó a más de 6 millones de hogares sin electricidad y aproximadamente a 1 millón sin agua. Días después, el estado tomó la decisión de evacuar el perímetro más cercano, pues los habitantes corrían peligro. Fue esta situación la que duró meses en resolverse. Los niveles eran extremadamente altos, pero el esfuerzo titánico del gobierno japonés dio frutos para el mes de diciembre del mismo año, cuando por fin el gobierno declaró que el reactor logró una parada fría. Lamentablemente, después de esta tragedia, en el año 2015, se empezaron a conocer las consecuencias para la salud, al reportar al primer trabajador con leucemia, primer caso de cáncer vinculado a la planta nuclear. Hoy Japón recuerda el horror vivido durante esa tarde, pero enfoca su energía en recuperarse del desastre. Desde la inmensidad oceánica de un recóndito lugar más oscuro que la noche más atroz, una fuerza monstruosa y ancestral se alza con ansias de destrucción para sembrar el terror. Su ojo es un remolino de horror que todo lo observa, y es su viento aullante el mensaje de lamento. Su rugido ensordece y son sus ráfagas susurros amenazantes. El cielo perdió el color, recordatorio de nuestra fragilidad humana y de nuestra impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza. El 20 de septiembre, el huracán María tocó tierra para azotar durante 16 horas las islas de Puerto Rico y Dominica, derribando árboles, casas, puentes y todo lo que tuviese por intención desafiarlo. El peor desastre que han vivido nuestros hermanos puertorriqueños en los últimos 80 años, y fueron las torrenciales lluvias las que inundaron las calles de horror. Fue el impacto a la infraestructura eléctrica la que afectó la visibilidad del territorio, condenando a la oscuridad la isla entera, y sin posibilidad de acceso de servicios básicos. Durante semanas los puertorriqueños soportaron las secuelas del caos. Pasaron semanas haciendo cola para entrar a supermercados para recibir alimentos y productos de aseo racionados. Horas en cola para comprar gasolina y viviendo apoyados de generadores eléctricos alimentados por el mismo combustible. La comunicación era complicada, por no decir imposible, y el acceso a medicinas no se daba dentro de los tiempos oportunos. Fueron largos los meses de recuperación y del proceso de reconstrucción quedaron las cicatrices del horror. Más de 3.000 personas perdieron la vida, siendo muertes directas e indirectas de la fuerza primordial de la naturaleza. Muchos de los fallecidos son reflejo de la inexperiencia gubernamental, pues la asistencia médica, el acceso a medicinas y la imposibilidad de recibir ayuda oportuna fue lo que les costó la vida. Sin duda alguna, esta lamentable tragedia siempre nos recordará el poder devastador de la naturaleza y la necesidad de estar preparados para cuando debamos volver a hacer frente a la calamidad. En el corazón de la Tierra, la luz brilla en forma de fuego, un poder infernal y destructivo. Su boca exhala flujos de lava ardientes y mortales. Emergen como hambrientas serpientes de fuego dispuestas a devorar todo a su paso. Es el aliento del infierno, el rugido estomacal de la tierra. Tras de él solo hay desolación y cenizas. Ríos de magma que arrasan bosques, ciudades y carbonizan todo en su camino. Su erupción es una danza macabra de fuego y muerte. El cielo se oscurece con una nube de ceniza y gases tóxicos. Son las puertas del Tártaro las que se abren para purgar al mundo con sus ríos de magma inexorables y catastróficos.
Sucedió en mi país. Un 13 de noviembre, la segunda erupción más mortífera del siglo XX abrió los ojos. 69 años de aparente tranquilidad se suspendieron en el tiempo cuando la erupción tomó por sorpresa a las ingenuas poblaciones cercanas. Todo comenzó en el cráter de un volcán nevado que entró en erupción y se convirtió en una avalancha. A los pies del volcán estaba Armero, un pueblo de 31.000 habitantes dedicados principalmente a la agricultura. Toda una ciudad fue borrada del mapa. La ciudad de Armero, en el departamento del Tolima, en Colombia, era una de las más prósperas de la región. Se cultivaba muy buen arroz, muy buen algodón. Se llamaba la ciudad blanca. La gente del lugar vivía despreocupada. Fue la calma la que les jugó una mala pasada. Durante una noche, las estrellas brillaban en lo alto y la luna se escondía detrás de las nubes. La oscuridad se cernía sobre los pueblos aledaños al volcán. Los perros y gatos, quienes poseen un sexto sentido para este tipo de cosas, huían asustados. Pero esas alarmas no fueron tenidas en cuenta. En el interior de la montaña, el volcán despertaba de su largo descanso. El fluido estomacal de la montaña se abría paso a través de las profundidades de la tierra. Así que, de repente, el cielo se oscureció para ser pintado de rojo. Un ruido ensordecedor retumbó y rasgó el aire. Un potente bramido se liberó de la naturaleza. Los gritos de pánico llenaron los pueblos. La gente huía aterrada, sin saber qué hacer. Mientras que el volcán expulsaba lava incandescente que fundió el glaciar en la montaña. Y este mismo se fundió con un río de lodo, tierra y escombros que descendieron a gran velocidad por las laderas, arrastrando todo a su paso, el bosque, los campos y los hogares. Rápidamente, el paisaje era ahora una ventana hacia la destrucción y hacia la muerte. La tragedia ocasionó la muerte de 20.000 de los 29.000 habitantes de Armero y sepultó lo que alguna vez fue un pueblo en el que vivían familias como la tuya o como la mía. Si las historias de horror y misterios te mantienen al borde de tu asiento, te invito a darme tu espectral like para apoyar mi trabajo. Estaré bastante agradecido. En las profundidades de la selva amazónica, el fuego se levanta como un demonio voraz. Se adhiere en malévola alegría a los árboles del lugar. Destellante es su siniestro resplandor que ilumina cada recoveco de la selva. El pulmón del mundo es ahora una antorcha viviente, y aunque los animales en estado de frenesí huyan, las llamas parecen tener vida propia y persiguen todo lo que habite dentro de su ambiente. El humo sofocante se esparce por el aire, asfixia las vidas y llena los pulmones de los seres vivos de un oscuro y denso humo, difícil de respirar, sin oportunidad de sobrevivir. El fuego vivo salta de un árbol a otro y las criaturas son acorraladas por las llamas, buscando un refugio ya inexistente. La alerta está encendida. Aunque el formidable pulmón del mundo, frondoso y extenso, no siempre es reconocido como merece, no hace más de un año, se marcó un hito doloroso para la humanidad que podría romper el equilibrio de la vida. Durante el año 2022, la selva sufrió el peor mes de incendios vivido en la historia de la Amazonía. Múltiples sensores satelitales detectaron más de 42.000 incendios en tan solo 30 días. Pero fue durante el mes de septiembre que se vivió el peor pico de la temporada seca, debido no solo a los efectos del cambio climático, sino también por las malas decisiones gubernamentales relacionadas con la deforestación. Y aunque lo que podría parecer obvio, defender el pulmón del mundo es imperante, pero para ciertas personas no lo es. Después de sobrevivir a 2 años de pandemia y una economía deteriorada,
Brasil impulsa medidas desesperadas que implicarían un daño global para salvaguardar sus utilidades nacionales. Pero para nuestra fortuna, el cambio de gobierno registró un descenso de los focos de incendios de la gran selva amazónica. Sin embargo, aunque la tragedia se ha reducido, aún se registran incendios que devoran y abandonan antiguos árboles frondosos como esqueletos carbonizados. Además de que en aproximadamente 40 años, la selva amazónica de Brasil ha perdido el 20% de su territorio, lo que podría reflejar un cementerio de árboles que podríamos ser nosotros mismos. Pongo este escaño para recordar la vital importancia de preservar y proteger la esencia de los bosques, ya que sin estos la condena de la humanidad quedaría inscrita. Un cielo impredecible trae consigo a la tormenta. El aire se agita con fuerza sobrenatural. Las nubes se arremolinan, formando una espiral negra que toca la tierra como si una deidad tocara con uno de sus poderosos dedos nuestro planeta. Las casas de madera vuelan como si fueran un castillo de naipes. Los árboles son arrancados de raíz. La tierra deja una cicatriz tras su paso y el oscuro remolino se alimenta del paisaje. Avanza con voracidad. Gira con extrema fiereza arrastrando todo consigo. Los objetos que obedecen su poder flotan ahora convertidos en proyectiles mortales que amenazan la vida de quienes buscan refugiarse en vano. Un cielo grisáceo cierra el horizonte, apagando cualquier esperanza de vida. El tornado, criatura ominosa, destruye sin piedad ni misericordia. Es un remolino imagen de desesperación y caos, y son sus fuertes rugidos un recordatorio mortal. Un tornado ha comenzado a formarse durante las horas de la tarde en el pequeño pueblo de Franklin Grove. Crece rápidamente en pocos minutos hasta llegar a un tamaño monstruoso para el área. A varios kilómetros del lugar, en la ciudad de Fairdale, Geraldine Schultz, de 67 años de edad, ve el vórtice formándose a la distancia. La mujer está preocupada y busca refugio en su esposo Clem. La mujer lo llamó a la cocina para comentar su preocupación. La pareja observa por la ventana el tornado formarse. Para ellos esta amenaza no es nada nuevo. Y con calma, Clem determina que la tormenta probablemente irá hacia el este, alejando al tornado, distanciándolos de la condición de riesgo. Pero para confirmar que su teoría es acertada y crear condiciones de seguridad por si falla, Clem sube las escaleras para traer un par de linternas en caso de un probable corte de energía. Al subir las escaleras, Clem se alarmó, pues fue un trayecto leve el que hizo ver que se había equivocado. Allí afuera, vislumbra el tornado mucho más cerca de lo que podría haber imaginado. Desde el dormitorio, observa con horror cómo la fuerza sobrenatural se había acercado significativamente. Y es que la velocidad del viento supera los 320 km por hora, y al recibir la clasificación EF4, se trata de uno de los tornados más grandes que se han visto en esa zona. Clem, aterrado, se dispone a grabar por la ventana. Algo en él aún estaba seguro de que la tormenta se dirigía hacia el este, pero lamentablemente se equivocaba. En realidad, aquella poderosa tormenta se dirigía directamente hacia él, pero cuando la razón de Clem se dio a su error, era demasiado tarde. El tiempo para huir se había agotado y ya no había lugar para esconderse. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, petrificado, observando cómo aquel oscuro tornado lo devoraba todo. El golpe fue directo. Aquel feroz tornado atravesó la casa de Clem sin que él pudiera hacer mayor cosa.
convirtiendo la casa en la que habitó toda su vida en una pila de polvo y escombros. Aquí, bajo los escombros, estuvo sepultado Clem con su esposa, la mujer con la que se casó hace más de 25 años. El viento los hizo flotar, destrozó la casa, pero liberó de alguna extraña manera a Clem, quien sobrevivió al desastre. Levantándose entre las ruinas de lo que el tornado dejó, la tormenta continuó destruyendo numerosos hogares y terminó con la vida de dos personas durante ese trayecto. Una de ellas era la vecina de Clem, Jacqueline Closa, quien vivió justo enfrente, la propietaria de la casa que Clem filmó siendo destrozada por el monstruoso remolino. Y la otra persona fue la mejor amiga y esposa de Clem, Geraldine Schultz. Días después del desastre, un miembro de la familia que había estado buscando en el área algo que pudiese salvar se encontró con el teléfono de Clem, que milagrosamente todavía funcionaba y en él se alojaba este escalofriante video. Las imágenes, el aura del momento, el sonido y el contexto hacen de este clip uno de los videos más impactantes sobre el poder de los desastres naturales. Ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia. Estaré deseoso de leerte. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para enfrentar más misterios juntos. Espero que las sombras no apaguen tu curiosidad. Y recuerda que la noche eterna todo lo vigila.